Hola mis queridos niños del Colegio Kent School, segundo básico, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez empezaremos con la unidad número 4, que se llama ¿Cómo cambia el tiempo atmosférico? Chicos, hoy día estamos 2 de noviembre del año 2020 y antes de empezar con el tema de la clase de hoy, que se llama ¿Dónde encontramos agua en la naturaleza? Vamos a hacer una pequeña retroalimentación del ciclo del agua para comprender mejor este contenido. Recuerden, chicos, de enviarme la maqueta y el video. Entonces pongan atención. El sol calienta el agua. Una vez que el sol calienta el agua, el vapor sube a la atmósfera en forma de gotitas. Entonces el agua se evapora y se forman las nubes. El viento mueve las nubes al interior y cuando hace más frío, esta más se condensa. Cuando las nubes se enfrían, el agua cae a la tierra en forma de nieve, granizo y lluvia. A esto se le llama precipitación y todo depende de la temperatura de la atmósfera. Parte del agua que cae va a parar a los ríos y circula por ellos, como vemos en la imagen, de arriba en la parte superior izquierda. Otra es absorbida por la tierra uniéndose a las aguas subterráneas, como vemos en la imagen del lado derecho inferior. El agua de los ríos y canales subterráneos desemboca en los mares y en los océanos, comenzando así el nuevo ciclo del agua. Entonces aquí vemos cómo el agua va hacia el océano, ¿no es cierto? Y nuevamente empieza el ciclo hidrológico o también lo llamamos ciclo del agua. Pero para comprender mejor este contenido, vamos a ver un videíto. Pongan atención. Smile and Learn. Hola amigos, me han dicho que no sabéis qué es el ciclo del agua, ¿es cierto? Tranquilos, que yo os lo explico en un periquete. Me lo sé de memoria, que lo he hecho unas cuantas veces. El ciclo del agua es el proceso que mueve el agua por el planeta a través de los mares, el cielo y la tierra. Todo esto ocurre gracias a la energía del sol. El ciclo del agua está compuesto por tres etapas que te explicaré a lo largo de mi viaje. La evaporación, la condensación y la precipitación. Como tú no puedes hacer el viaje conmigo, estaremos conectados a través de esta cámara. Así podrás ver todo el proceso del ciclo del agua, ¿vale? Hola, hola, ¿me recibís? En estos momentos me encuentro en el mar, que es donde vamos a comenzar el viaje. ¿Veis el sol ahí arriba? Él es el responsable de calentar el agua y convertirla en vapor, haciendo que suba al cielo. A este proceso lo llamamos evaporación. La evaporación también se da, aunque en menor medida, en los ríos, embalses y lagos que se encuentran en tierra. ¡Brr! ¡Qué frío! Ya en el cielo, el vapor se enfría debido a las bajas temperaturas, convirtiéndose en pequeñísimas gotas de agua que forman las nubes. Este proceso se llama condensación. Las gotas se juntan, se hacen más y más grandes y caen debido a la gravedad. Así es como se forma la lluvia. Si hace más frío aún, este mismo proceso forma nieve o granizo. A este proceso se le llama precipitación. Esta es la parte que más me gusta. ¡Hora de volver a la Tierra! ¡Woo! Ya estamos otra vez por aquí abajo. Podemos empezar de nuevo con el ciclo del agua. ¡Vaya día! El ciclo del agua es agotador. Repasemos lo que hemos grabado. El ciclo del agua es el camino que sigue el agua en la Tierra pasando por diferentes estados. La primera etapa que hemos visto ha sido la evaporación, que es cuando el agua se convierte en vapor gracias al calentamiento del sol. El vapor de agua que llega al cielo forma las nubes gracias a la condensación. Cuando el vapor de agua se enfría, crea pequeñísimas gotas que se juntan y caen en forma de precipitación. Esto ha sido todo acerca del ciclo del agua. ¡Hasta luego, amigos! Ya chicos, espero que hayan comprendido muy bien esta vez el ciclo del agua. Entonces empezaremos con el objetivo de la clase de hoy. Identificar lugares de la Tierra que contienen agua.
chicos, la mayor parte de nuestro planeta Tierra, ¿no es cierto?, está compuesta por agua, las tres cuartas partes de agua y la cuarta de tierra. Entonces, chicos, y otra de las características, que la mayor parte del agua es agua salada. Y esta agua salada no sirve ni para regar ni para beber, ¿cierto? Pero ustedes sabían que en el norte de Chile hay plantas desalinadoras donde le sacan la sal al agua y la pueden utilizar. El agua dulce la encontramos en el continente en forma de lagos, lagunas, de arroyos, de aguas subterráneas, de acuíferos, ¿no es cierto? De ríos. Los ríos son caudales que fijos, ¿no es cierto?, que van derechito, van bajando hacia el mar. Y estos caudales dependen de la estación del año, de invierno y de las precipitaciones. En cambio, los lagos son grandes masas de agua dulce que se acumula en la depresión de la tierra. Una laguna es un depósito natural de agua de menores dimensiones, sobre todo en profundidad, que un lago. ¿En qué otras partes podemos encontrar agua dulce? Como yo les dije anteriormente, en aguas subterráneas, como la palabra lo dice, se encuentra debajo de la superficie de la tierra, como ríos subterráneos y los acuíferos. Los glaciares son grandes masas de hielo situadas en las cordilleras, ¿no es cierto?, encima del límite de las nieves eternas o las nieves perpetuas y en las zonas polares. Pero para comprender mejor estos contenidos, quiero que veamos un video. Pongan atención. ¿Cómo encontramos el agua en la naturaleza? El agua en la naturaleza se encuentra en el aire, en el mar, sobre los continentes y bajo tierra. ¿Cómo es el agua del mar? La mayor parte del agua que hay en la tierra se encuentra en los mares y océanos. En ellos viven muchos animales y de ellos conseguimos alimentos como el pescado. El agua del mar tiene mucha sal, por eso se llama agua salada. Esta agua no puede beber ni sirve para regar. Para poder utilizar el agua del mar hay que eliminar la sal. Es un proceso muy costoso que se consigue en instalaciones industriales llamadas plantas desaladoras. ¿Cómo es el agua de los continentes? El agua de los continentes normalmente tiene poca sal. Por eso, para distinguirla del agua del mar, se la llama agua dulce. En la superficie de los continentes, el agua se encuentra en ríos, arroyos y lagos. Además, hay agua en forma de nieve y de hielo en las cimas de las montañas en las zonas más frías de la Tierra, el polo norte y el polo sur. Cerca de los polos, la Tierra y el mar se encuentran cubiertos de grandes capas de hielo. Los trozos de hielo de la Tierra que se desprenden y flotan sobre el mar se llaman icebergs. ¿Cómo es el agua subterránea? Las aguas que están bajo la tierra se llaman aguas subterráneas. El agua subterránea es agua dulce, procede de la lluvia que va penetrando en el terreno. El agua subterránea se suele encontrar empapando capas del interior del terreno como si fuera una esponja gigantesca. Así se forman grandes depósitos de agua que se llaman acuíferos. El agua de los acuíferos se extrae mediante pozos. Si se saca demasiada, se puede agotar. Qué increíble, chicos, cómo va cayendo el agua ahí, ¿no es cierto? Y tiene unas cataratas que forman un gran río. Ya, chicos, entonces, yo creo que ya hemos aprendido bastante, ¿no es cierto? Y van a responder a estas preguntas, luego las van a subir a la plataforma de WebClass para ver realmente si aprendieron, para poder revisarlas. Entonces la pregunta número 1 dice, ¿dónde encontramos agua en el planeta? ¿Qué significa agua salada en la pregunta número 2? Número 3,
¿dónde encontramos agua salada? Número 4. ¿Qué significa agua dulce? Número 5. ¿Dónde encontramos agua dulce en la naturaleza? Número 6. ¿Qué son las aguas subterráneas? Número 7. ¿A qué se le llama acuífero? Número 8. ¿Qué son las precipitaciones? Número 9. Define los conceptos de lluvia, nieve y granizo. Chicos, hemos aprendido cosas divertidas a través de los videos, señor, y también a través de las explicaciones que le he dado. Chicos, hemos terminado la clase de hoy. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Chao, niños. Bendiciones.